Saludos, saludos. ¿Se oyó? ¿Se oyó que dijo saludos? Yo creo que no se oyó, porque no me oigo. Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Aquí llegamos, señores. Llegamos al día. Al día. Al día. De las elecciones. Sí, llegamos al día de las elecciones, ya no hay que acostarse y levantarse ahorita. Y ya estamos en el día de las elecciones. Y es un día en el que usted, señor dominicano, es importante. Llegó el día en el que usted es importante. Pero lo más interesante de todo es que es el día en el que usted tiene que decidir por usted. Nunca decida porque otro dijo. Decida por usted. Miren, yo voy a coger este momento para decirle a los dominicanos que hay que votar. Que hay que votar, que hay que votar. Es un deber ciudadano votar. Las elecciones, el compromiso de los dominicanos, he titulado esta parte de este espacio. Las elecciones, el compromiso de los dominicanos. Yo no sé por qué hay otro letrero ahí, pero que no es eso de eso que estoy hablando, pero en lo que reacciona el que está allá arriba, que no es Dios, sino Arnold, pues voy a ir hablando. Miren, cada vez que hay elecciones, usted, que es un ciudadano de su país, tiene la libertad de ejercer el derecho al voto. Usted tiene la oportunidad de ir y decir, ese no, porque ese no le conviene a mi pueblo. Este sí podría convenirme. Y usted votar por el que le convenga. Y ojo con esto. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque los partidos políticos de este país no se respetan. Los partidos políticos de República Dominicana no se respetan ni respetan al ciudadano. Los partidos políticos postulan a cualquiera, no importa que ese sea un delincuente, lo meten en la boleta. Y en los pueblos, todos nos conocemos. Todos sabemos quiénes son los delincuentes. Y hay pueblos en donde hay candidatos que son delincuentes. Delincuentes que han estado todo el tiempo haciendo fechorías, haciendo cosas indebidas. Y el pueblo debe cuidarse. El pueblo debe cuidarse de no votar por esos delincuentes. El pueblo es el que tiene que cuidarse y evitar que un delincuente tenga poder. Evitar que un delincuente sea la autoridad. Porque cuando un delincuente es investido de autoridad, eso significa un peligro para esa demarcación. Un peligro para esa demarcación. Las elecciones de República Dominicana son unas pruebas que hay que pasar a la población. Una prueba a la población, que la población debe superarla, superar esa prueba. Le están diciendo a ustedes, los de la población, miren, los candidatos son fulano y fulano. ¿Usted conoce a fulano, el que robaba, mataba y atracaba? ¿Usted lo conoce? Sí, usted lo conoce, ¿verdad? Ese candidato. Y también está el otro, que no es tan delincuente, pero es medio delincuente. ¿Por cuál de los dos delincuentes usted va a votar? Porque así que estamos en muchas partes.
En muchos pueblos es así que está un delincuente aquí y uno medio delincuente aquí. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren, lo que está pasando es que la gente seria tiene que ir a votar. La gente seria tiene que levantarse temprano e ir a votar y votar en contra de los delincuentes que quieren ser autoridad en este país. Los delincuentes que quieren ser regidores, que quieren ser alcaldes, que quieren ser directores municipales, que quieren ser vocales, hay que votar en contra. En este país todos nos conocemos. Todos nos conocemos y sabemos cuáles son los delincuentes peligrosos que hay. Y sabemos el historial de todo el mundo. No se ponga usted a estar pensando que porque ese es de mi partido, yo voy a votar por ese. Los partidos que se vayan a donde sea, pero usted no se deje confundir de ningún partido que le quiera imponer un delincuente. Yo lo estoy diciendo claro, a mí en lo personal, un partido no me va a hacer votar por un delincuente. ¿Y qué es esto? ¿Cómo usted va a ir a hacer una fila para ir a votar por un delincuente que va y mañana le va a afectar a usted mismo? Yo lo estoy diciendo, lo estoy diciendo claro. El que tenga oído para oír, que oiga. Y el que entienda y sepa que el que le pusieron en la boleta es un delincuente, que no vote por ese delincuente. No. Vaya y vote por una persona que sea seria. Yo no sé en cuántos pueblos de la República Dominicana esté pasando lo mismo, pero yo le estoy diciendo al país que analicen y que cada quien vote por su conciencia y no se haga usted cómplice de delincuente. Porque si usted va y vota por delincuente y ese delincuente gana y después lo que haga ese delincuente, usted tiene que quedarse callado. Porque usted votó por el delincuente. No se equivoque. No vote por delincuentes. Y lo estoy diciendo, señores, porque es que es una vergüenza. Y son los partidos los culpables de todo esto. Son los partidos los que están postulando gente que no deberían ni salir a la calle, que deberían estar presos. Y están dique como candidatos y quieren ser autoridad. Pero usted ha visto cosas iguales. No vote por delincuente. No vote por delincuente. Esa debe ser una consigna de toda República Dominicana. Que el país no vote por delincuente. Por eso que aquí hay tanta cosa. Por eso que aquí este país está así. Porque aquí nos conocemos todos. Y sabemos que aquel nos sirve. Que ha hecho de todo. Y que sigue haciendo de todo. Y lo ponen candidato. Y entonces. Sí, la cúpula de los partidos tienen responsabilidad en eso. Y yo espero que todos los delincuentes que están postulados pierdan. Que todos los delincuentes que van en una boleta pierdan. Eso espero yo. Que no gane un solo. Por el bien de este país. Y lo estoy diciendo. En muchos pueblos de diferentes partidos van delincuentes. Y el dominicano tiene que ir a hacer una fila para votar por un delincuente de eso. No, vaya y haga la fila para que usted evite que un delincuente de eso gane. Vote por el contrario. Vote por el que menos delincuente sea. Pero no vote por el delincuente. Tenga cuidado con eso. Sí, hay pueblos donde hay candidatos. Y yo estoy hablando de delincuentes, señores. Yo estoy hablando de delincuentes. Aquí todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes y todo el mundo lo conoce. Y usted sabe en la boleta de su pueblo cuál es el delincuente que hay ahí. Ahora, si usted quiere ir a votar por un delincuente, vaya y vote por un delincuente. Ahora, después, mañana no me esté diciendo a mí nada. ¿Cómo va a ser que un pueblo va a votar masivamente por un delincuente? Yo ni entiendo esto. Y la culpa la tienen las cúpulas de los partidos. En este país todo el mundo se conoce. Cuando hay una persona que es delincuente en un pueblo, cuando hay una persona que se dedica a vender drogas, cuando hay una persona que se dedica a hacer invasiones, que se dedica a hacer atraco, que se dedica a hacer robo, cuando hay una persona que tiene mafia
que vive estafando y engañando gente, todo el mundo lo conoce en los pueblos. Todo el mundo se conoce. Y si ese que usted ve que anda estafando y robando, que anda matando, que anda atracando, aquel que anda invadiendo terreno, aquel que está haciendo esto, lo postulan una vez, usted va a ir a votar por ese. Entonces el que no sirve no es él, es usted. Es usted el que vote por un delincuente, es que no sirve. ¿Pero cómo es posible? Que usted sepa que es un delincuente y usted va a ir a marcar por eso. Para que ese delincuente lo mande a usted. Eso es lo que falta en este país. Yo me resisto a creer que en este pueblo la gente va a votar por delincuente. Y por eso estoy llamando a la gente seria, a la gente de todos los pueblos, que acudan masivamente a votar en contra de los delincuentes. Que hay muchos en la boleta. Hay muchos pueblos. Revisen lo que están en su boleta. En los pueblos todo el mundo se conoce. Y quien me está viendo y me está escuchando en este momento sabe de qué yo estoy hablando. Sabe de qué delincuente estoy hablando. O de cuántos delincuentes estoy hablando. Porque en cada pueblo se conoce y saben quiénes son esos delincuentes que han logrado ser candidatos porque los partidos lo están protegiendo. Voten en contra de los delincuentes. No importa que usted simpatice por ese partido, si su partido se equivocó y el que puso la boleta es un delincuente, vote usted en contra de ese partido. Pero no vote por delincuente. No. No es posible que este país caiga en manos de delincuentes. Eso no es posible. Yo espero que no gane ninguno de ellos. Y si por si acaso gana uno de ellos, que sepa que los expedientes los vamos a tener preparados para de una vez se hagan autoridades, comenzar a decir a la gente, miren, el alcalde que pusieron en tal sitio, ¿quién es? Miren, el director municipal de tal sitio, ¿quién es? Miren, el regidor de tal sitio, ¿a quién pusieron? Pero esto no se ve. Yo no puedo dar los nombres ni decir nada de manera personal a nadie, porque es que son tantos. Y en los pueblos todo el mundo se conoce, que yo lo que quiero es advertir para que la gente tenga cuidado con esos delincuentes que han postulado casi todos los partidos. Sí, porque no es que un partido postuló y otro, no. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra, pero está este país en peligro de que delincuentes estén dirigiendo las cosas públicas. Hay que estar muy pendiente a esta situación. Recuerde, la consigna es no votar por los delincuentes. Seguimos con más.